Good evening, everyone. How are you? Hello. Hello, good evening. Are you ready for action? Okay. Let's begin. Buenas noches. Este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online, Beginner One. Welcome to your English class. Today is Monday, November the 14th. This is class 20. There is and there are plus adjective to describe a workplace. General objective. This is a specific objective. And this is the class objective. Participants will be able to use there is, there are, and an adjective to describe workplaces. Okay. Okay, in the agenda, we have review, plurals, survey, description, and practice. Okay. So this the survey is going to be at 8:30. A las 8:30 vamos a tener la encuesta. Okay, 8:30. Cualquier cosa que estemos haciendo, la vamos a detener y vamos a hacer la encuesta. Y después continuamos. Okay. Let's see. First, attendance. Let's go to the attendance. Let me move. I'm going to put this thing here for the moment, because hasta que encuentre la forma de mover la barra de nuevo hacia arriba. Porque Windows nos obliga a tener la barra abajo y todas las barras aparecen abajo. Entonces una barra cubre otra barra. Y ya, así ya no se hacen barra. Entonces no, está mal. Hey, let's see. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Present, teacher. Excellent. Welcome on board. Brenda Patricia Guzmán. Brenda Patricia Guzmán. No. Okay. Brenda continues in the hospital, right? Brenda sigue en el hospital. Sí, profe, sigue ahí todavía porque le detectaron una cosa ya diferente a lo que ya tenía. Pobrecita. Sí. Primero Dios que salga bien. Eso está diciendo ya que está en las manos de Dios, que él tome la decisión con ella. Sí. Bueno, que Dios la proteja. Amén. Okay. Brian René Asensio. Brian René. No. Ok. Cecilia Margarita León. Daniel Eduardo López. Present. Excellent. Eduardo Alberto López. Eduardo José Méndez. Eduardo José Méndez. Elmer Antonio Miranda. Present. Excellent. Eric Cristian Barahona. Guillermo Alberto Alfaro.
Present teacher. Excelente. Iván del Cid Tovar. Jaime Guatemala. Jaime Guatemala, no. José Manuel González. Present. Excelente. Karen Elizabeth Girón. Present. Excelente. María Alicia Ortez. Present. Excelente. María Concepción Amaya. Presente. Excelente. Melba Lorena Martínez. Presente, teacher. Excelente. Maybelline Melissa Guevara. Reina Estela Franco. Víctor Alexis. Reina. Reina. Present, teacher. Okay. Yes. Present. Excellent. Víctor Alexis Mancía. Okay. Enris Antonio Arias. Jessica Patricia Guzmán. Present. Enri Arias, presente. Okay. Okay. No problem. Let's begin. Well, ladies and gentlemen, let's begin. Let's begin. We're going to begin with a review. The purpose is to give directions to places. Okay, make sentences using prepositions. Okay, before we make the sentences, let's see the examples and think, are the sentences true or false? Are they true or false? Okay, let's see. Are the sentences true or false? Pero para eso vamos a ver algunas frases para asegurarnos de que las entendemos, para saber si están cierto o no. ¿Qué ven de diferente en el mapa? What's different? Adjectives. Mm-hmm. Big Bang, old church, old Adobe church, busy bus station, cheap shoe store, small gym, nice bookstore, prestigious restaurant, good bakery, tiny drugstore, convenient grocery store, luxurious boutique, noisy dance club, nice supermarket, large shopping mall, small police station, busy bus station, fancy hotel, expensive souvenir store, small jewelry store, nice clothing store, old school, huge car workshop. Okay, questions, preguntas, vocabulary questions. Mm-hmm. María Concepción, questions? No. Okay. Questions? ¿Qué quiere decir fancy, teacher? Expensive. No, fancy. Fancy. Fancy hotel. Fancy hotel es un hotel de lujo. Ah.
Fancy Hotel. Gracias. No problem. Another question? Huge, huge, quiere decir enorme, huge, enormous, huge, very big, huge, huge. Y, perdón, noise dance club. Noisy, ruidoso, noisy, ruidoso. Any other question? Aprovechen, hoy es el último día. Este, ¿cuál es la diferencia entre big y huge? Big, big, pero huge, enormous, big, super grandote. Okay. Solo sería como la diferencia de tamaño, pero siempre en un adjetivo grande. Sí. Digamos, sería la forma superlativa de grande. Huge. Big. Hey, that's very big. It's very big. It's huge. Es enorme. Enorme, grandote. ¿Okay? Pero no grande, grandote. ¿Ok? Okay. So, very big. Okay. So huge. Huge. Any other question? Aprovechen, es la última vez que me van a ver. No diga eso, teacher. No, y cómo puedo. Ya no nos quiere tener. Tan chulas, no. Hay que ingresar de nuevo para que el teacher esté ahí. El otro nivel, a saber qué curso voy a tener, entonces. No, que sea el profe. A saber si el primero voy a tener otra vez, entonces aprovechemos. Que lo pasen a segundo con nosotros. Tan chulos, podría ser, pero no creo. I doubt. En el comentario, en la encuesta, le vamos a poner, queremos que el profe sea el mismo. Bueno, gracias. Ok. No more questions. Let's continue. Ok. Vamos a decir si esto es true o false. Ok. Vamos a irnos a los grupos y vamos a trabajarlo desde ahí. Toma agüita, hijo. Ok. Let's see. Bring this down again. Groups. How many people are we? 17. In reality, 16. Okay. We're only 16, four groups. The groups are opening, please join. Groups are opening, join. Daniel, you're in group one, okay? Please join, my friend. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Hola. ¿A qué hora, profe?
Tiene apagado el micrófono, teacher. Yeah, this is the one. Esta es. Mm-hmm. Please begin. Si querés, comencemos. Dos están compartiendo. Convenient grocery store on Third Avenue. Sería eso. Hay que contestar si es verdadero o falso, ¿verdad? Uh-huh. Quiero ver, dice, uh-huh. si la tienda de conveniencia está en la Tercera Avenida, quiero ver. No. Sí, por aquí está. Bueno, sí. Sí, está. ¿Se matiza? Sí. ¿Está en la Tercera Avenida? Está. Sí, está. Entonces, diría, voy a leer la segunda yo, entonces. There's a small shopping mall on Second Avenue. On Second Avenue. Dice que es el pequeño tienda está en la Segunda Avenida. Small. No. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, tendría large. Estar, no, porque. Que tendría que ser small. Una de esas. Small. Sí, es large. Large. Entonces, no. Ajá, no, no, ¿verdad? Sería true. No, no falso. Falso. Sería falso. False. Ajá. ¿Cuál sería false? La dos. La dos. Porque aquí la dice. La uno sería, perdón. La uno es verdadero. Uh-huh. Y la segunda es falso. Por aquí dice small nine, shop. Es falso. Vaya, alguien que lea la tercera. There's nice clothing store across from the old church. Okay, veamos el mapa. There's a new school. There's a new school. Ah. Hola, Melma. Creo que ya la terminó de leer, solo que se le corta por el inter. Ah. Yo no la escuché. Ni yo. Que ah, la diga de nuevo. Aparte solo le escuché de boutique, pero lo del medio se le cortó. Teacher, how do you say opposite? Opposite. 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 The luxurious, así. Opposite the luxurious. Luxurious boutique. Opposite. Luxurious. Okay, thank you. Welcome. Estaba ahí. Okay, dice la escuela está opuesta a la una nueva escuela. Si no me equivoco, creo que solo había una vieja escuela. Old school. Old school. Ah, oh, yes. Dice false. False. Yes. Vaya, Alejandra. There's a cheap souvenir store next to a huge jewelry store. Cheap souvenir. Oh, yeah, true. 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 Number two. There is small shopping mall on Second Avenue. Sí, true. Okay. Bueno, number three.
There is nice clothing store across from the old church. Entonces sería falso. Sí, porque está entre la Oak Road, la que carretera Oak sería o calle Oak. Vaya, otro. There is a small shopping. Entonces no está sobre. No, está como abajo de la. Bueno, ya sí lo entiendo. Oak Road. Está en el medio de la Avenue. Ok, no te entendí, disculpa. Bueno, en la 2. Ah, en la 2, el shopping mall está entre la Second Avenue. Sinceramente, es igual a la anterior. Está entre la tercera y la segunda, no específicamente. Pero sí está está sobre la segunda. No. Sobre la segunda. Sería true. Yo creo que este es true. Si está sobre la segunda, sí, es verdadero. Sobre la segunda. De ahí la tercera. There is a nice clothing store across. Star Cross. No. Déjeme ver si puedo poner las dos cosas al mismo tiempo. No sé cómo se hace, pero. Shoe store, bookstore, supermarket, jewel store, souvenir store, clothing store, service. Nice. Farmacia. There are good bakery. Quiero ver. Bakery. Entre. ¿A dónde está la panadería? Good, pero ahí dice good bakery. Good bakery. Vámonos a la oración. Good bakery no hay. Sí, entonces está good, pero la oración dice. Ah, sí, good bakery between. El restaurante, no vi lo que estaba a la par. Un restaurante, ¿eh? Vale. Es verdadero. Falso. No, por favor. No, el mapa. Ah, sí. Aquí está el precio y el good bakery. Y pregunta igual. Está en medio. Ajá. Entre. Ajá. Como la 11. There's a bus station across from a fancy old hotel
Yo creo que es verdadera también. Veamos el mapa. And I... Across from. Uh-huh. Across from. Yes. Station. True. Pero esa es, y esa bus, bus, bus station, dice, estación de autobús. Pero es que es pequeño, no. No hay una estación de autobuses. Pero es llena, bus es ocupada. Muy ocupada. Estoy concurrida. I go to bus, sí, estoy ocupado. I am. Es ocupada, llena. Concurrida, pero esa sí es verdadera. ¿Por qué? Porque ¿qué es la estación que dice ahí? Porque si el... There is a quiet dance club across from a house car workshop. Ok, vaya Melba. Va a pronunciar la número 8. There are a lot of police station on Elm Street. Elm Street. There's a large. There's a large. Okay. There's a nice bookstore next to a small gym. There's a good bakery between a prestigious restaurant and a tiny drugstore. There is a basketball station across from a fancy hotel. Busy bus station. Vaya Melba, la prestigious restaurant, a teeny drugstore. Is true. Porque sí está en medio de esos dos. Sí. There is a busy bus station across from a fancy hotel. True, también. Sí, ¿verdad? Sí, es true. There's a chip store next to the old shop. Store next to the old shop. La old shop está solo. The old shop. Old shop. Es muestra. Sí. Old. Chip shoe store next to the old shop. No, falso. Están. Okay, ladies and gentlemen, let's continue. There are 14 people out
So, let's continue. Let's check the answers. Okay. Let's see. Okay. Let me move this thing to the top for the moment. And this other thing up. Okay. There's a convenient grocery store on 3rd Avenue. True or false? It's true. Third Avenue. Grocery store. It's a beautiful baby. Okay. So, this is true. There's a small shopping mall on 2nd Avenue. Small shopping mall? It's false. Small shopping mall? Not right, false. False. There's a nice clothing store across from the old church. Nice clothing store across from the old church. False. False. There's a new school opposite the luxurious boutique. Okay. There's a cheap souvenir store next to a huge jewelry store. It's false. False. There's a cheap shoe store next to the old church. It's false. False. There's a quiet dance club across from a huge car workshop. False. False. There's a large police station on Elm Street. False. There's a nice bookstore next to a small gym. It's true. Okay. Next to a nice bookstore, small gym. Yes. True. There's a good bakery between a prestigious restaurant and a tiny restaurant. It's true. Okay. Yes. There's a busy bus station across from a fancy hotel. It's true. It's true. Okay. And there's a nice bookstore next to a nice supermarket. It's false. All right, excellent. Okay. Let's continue. Now it's time for the survey. Es hora de la encuesta. Para la encuesta nos vamos a ir a
a un video que se llama ¿Cómo hacer la encuesta? Vamos a pasar esto para abajo. Vamos a ir al video. Como inglés corporativo, vamos a... Bueno, se lo voy a compartir. Me dicen si lo ven o no, por favor. Hoy. No, ¿verdad? No lo ven. Sí. ¿Cómo no? Ahorita se mira. Ahorita se comienza a ver. Ok. Sí lo ven. ¿Vas a recibir a tu correo electrónico? Sí. Ok. Información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar encuestas de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado por nosotros. Vamos a copiar tal cual es el correo electrónico y lo vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han utilizado a inglés corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de sexo. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo con su información, que es inglés corporativo, Real Internet. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada con el inicio del módulo. En la fecha de finalización,
De igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros les hemos registrado. Bueno. Hey. Teacher, yo ya la llené. ¿Por qué? Yo la vi ahí, el enlace vine y la llené. No. Y ya me dijo, hacías antes. Era, ¿cómo se llama? Todos juntos. La tengo que llenar de nuevo. No. ¿Oyas tú? Ay, ay, ay. Oyas tú, ya la mandó, ya la mandó. Solamente se recibe una vez. Sí, sí. Por eso estaba preguntando. Merezco un jalón de oreja. No, ni modo, señor. Creo que les mandaron un mensaje. Sí, ahí venía la encuesta, entonces yo la llené preocupada, la llené ayer. Sí, no, pero en el mensaje, usted leyó el mensaje que decía, ¿verdad? Sí. Le voy a leer lo que decía el mensaje. Decía, INSAFOR solo aceptará una vez este proceso. Uh-huh, con la información ingresada. Luego decía, uh-huh, al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que compruebe el envío de la encuesta. Vale. Y dice, ver las indicaciones, los datos requeridos, etc. Uh-huh. Enlace para tomar la encuesta. Desde ya agradecemos su apoyo por la encuesta. Ajá. Sí, pero aquí hay algo también que dice, los datos requeridos para llenar la encuesta serán proporcionados por su facilitador el último día de clases. O sea, el día de hoy. Y otra cosa, dice, número 3, ver indicaciones en este video. Recuerde que la encuesta la llenará con su facilitador, o sea, conmigo. Titos, todos, ¿verdad? Bueno, ni modo. Hoy nos va a ver completado. Ok. Veamos. Ahora, ¿cómo hacer la encuesta? Aquí nos da la información acerca del módulo y lo demás. Pero bueno, este es mi correo. Ya esto ya no se lo comparto. Vamos a dejar de compartir. Y nos vamos a ir a la encuesta. Para irnos a la encuesta, busquen el enlace de la encuesta. Y por favor, denle clic al enlace. Al darle clic, se va a abrir un formulario verde, encuesta de satisfacción de inglés. Por favor, me avisan cuando ya lo hayan abierto, ¿verdad? Cuando ya lo hayan abierto, me avisan para poder proceder al mismo. Ya, teacher. Ya lo abrieron. Perfecto. Okay. Veamos. Hey,
Si ya lo abrieron, entonces ahora voy a compartir la pantalla de esa parte, de la parte de la encuesta. Ok. Y vamos a ir paso a paso juntitos, ok, juntitos. Paso que les indique, paso que ustedes hacen. Por favor, no se me queden atrás. Si todavía no lo han realizado, me avisan para no pasar al siguiente punto. Los esperamos para que ustedes vayan al mismo ritmo conmigo. Ok, vamos. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. Todas las que tienen asterisco rojo son requeridas, son obligatorias. Va. Y todas tienen asterisco. Creo que solamente comentarios no, pero de ahí todas. Sí, comentarios no, y también tampoco los cursos de interés, pero de ahí todo lo demás tiene el asterisco de obligación. Ok, número uno, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegarlo. Va. Cuando ya lo hayan encontrado, me avisa. Ese es el 28637-7810-0031, pleca 2022. Ese aparece en el correo que les enviaron. Solo cópienlo y peguen. Una vez lo hayan hecho, me avisan. Ya. Yeah. Excelente. Ya, teacher. Hey, perfecto, ya todo lo hicieron. Ya, yeah, teacher. Bien, vamos al 2. Nombre completo. Nombre completo. En el nombre completo tienen que poner el nombre como les aparece en el correo, solo copiar y pegar. Cópienlo y péguenlo, por favor. Ya. Ya. Excelente. ¿Todos lo completaron ya? Yes, teacher. Excellent. Let's continue with the next one. Número 3, correo electrónico. Por favor, copien su correo electrónico de la información que les mandaron y péguenlo en el espacio. Correo electrónico. Ya. Ya, okay. Excelente. Ahora vamos al número celular, número de celular. El número de celular lo van a colocar también copiado y pegado de la información que les mandaron para que sea el mismo. Una vez lo hayan copiado, me avisan. Ya. Ya. Ok, excelente.
Ahora vamos al sexo. Marquen como corresponde, femenino, masculino. Ya. Yeah. Excelente. En el número 6, departamento de residencia. Aquí hay una pestañita, le van a dar clic y en el desplegable van a buscar su departamento, el departamento donde habitan. Yo marcaría San Salvador porque vivo en San Salvador, pero ustedes marquen donde ustedes viven. Ya. Ya. Ahora, el municipio de residencia, allí sí tienen que escribirlo ustedes. Escriban el municipio donde radican. Listo. Listo, como el pisto. Ok, excelente. Si ya colocaron el municipio de residencia, sigamos. Empresa donde trabaja. El nombre o la razón social de donde usted trabaja aparece en el mensaje que les enviaron. Por favor, solo cópienlo y peguen. Listo. Listo, excelente. ¿Ya todos lo hicieron? Sí. Sí, perfecto. Ok. Sigamos entonces con el nombre del proveedor con el que se capacitó. Démosle al desplegable y busquemos Inglés Corporativo Regal International SADCB. Le damos clic sobre y ya aparece marcado, enmarcado en el espacio donde debe. Ya. Ya. Ok, perfecto. Si ya lo hicieron, vamos al número 10. En el número 10, nombre del curso. En la información que le mandaron aparece el nombre del curso. Por favor, cópienlo y peguen. Donde dice Inglés Principiante Módulo 1. Inglés Principiante Módulo 1. Hola. Inglés Principiante Módulo 1. ¿Ya lo colocaron? Sí. Perfecto. Ok, sigamos con el 11. El 11, ustedes lo van a marcar como ustedes gusten. Valoren los siguientes aspectos relativos, quiere decir, ahí dice relativos, pero es relativos al curso. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Es muy corto o es suficiente? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Marquen la casilla que ustedes consideren correcta. Ahora, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Aquí debemos destacar que no se pueden incluir audios de terceros ni información de terceros por cuestión de copyright en YouTube. Y por eso no se puede enriquecer el curso
con otra información que no sea información original. ¿Okay? Hay una limitante. Ahora vamos a la tercera. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Ustedes marcan lo que ustedes consideren correcto. Okay. ¿Marcaron las tres? Sí. Okay. Vamos a la 12. ¿En qué fecha inició el curso? Entonces aquí aparece un calendario. Le dan clic al calendario, como el primero que les va a aparecer es noviembre 14. Debemos darle la flechita hacia arriba para llegar a octubre y buscar la fecha en la que iniciamos. 17. Sí, 17 de octubre de 2022. Ajá, 17 de octubre. Marcamos 17 de octubre y ya aparece marcado en el espacio correspondiente. Ahora vamos al siguiente, al 13. ¿En qué fecha finalizó el curso? No en qué fecha finalizó, pero en qué fecha finalizó el curso. Ok, no tiene acento, pero se refiere al pasado. Ahora, aquí estamos en noviembre y el día en que terminamos es el día de hoy, 18. Entonces, vamos al 18. 14. Perdón, 14, estoy diciendo 18. Hoy es 14, vamos a noviembre 14 y esa es la fecha en que terminamos. Me gusta que están atentos, ¿okay? 14, hoy terminamos. Lunes. Eso era para ver si estábamos dormidos. Lunes 14 de noviembre, perfecto. Eco. Ahora les voy a leer un pedacito de lo que me ha sido asignado como script. Eso se los tengo que leer yo a ustedes. Y bueno, voy a abrir. Para esto voy a mover esto un poquito hacia donde pueda. Y esto es lo que necesito leerles. Dice. En el punto 14, cada uno de los participantes deberán marcar satisfecho o insatisfecho. Leo. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo yo, su maestro, ha dado cumplimiento al contenido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida, o alguna acción de alguno de sus compañeros, o mucho menos que se sientan insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratada. No se refiere a ninguno de estos elementos. Este punto se refiere únicamente a cómo les he enseñado, a cómo les he impartido la clase pedagógica y académicamente, y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción al siguiente módulo. Ok, aclaro esto. Significa aquí, usted puede escoger las dos, satisfecho o insatisfecho, digo, cualquiera de las dos. Si usted escoge satisfecho, quiere decir que usted se va a inscribir con nosotros el próximo curso.
Pero si usted dice insatisfecho, INSAFOR lo removerá de nuestra tutela, ¿verdad? De nuestra enseñanza, y lo pasará a algún otro centro de capacitación donde satisfagan esa. Por esa razón, aquí aclaramos esto, porque hay personas que ponen insatisfecho y quieren seguir recibiendo las clases aquí con nosotros, pero eso ya no es posible. Una vez pone insatisfecho, se da de alta y entonces pasa a cualquier otro centro de formación que ya no sea el nuestro. Entonces, eso se aclara para que no hayan confusiones. Si usted pone satisfecho, quiere decir que va a seguir con nosotros. Y si está insatisfecho con nosotros, quiere decir que quiere seguir con alguien más. ¿Okay? Esa es la diferencia. Okay. Yo tengo una pregunta. Yo estoy satisfecha, pero no me voy a poder inscribir al otro módulo. Pero igual ponga satisfecho. Márquelo. Pero no me van a inscribir así automáticamente, ¿verdad? Lo no. Que pasa es que tengo planes de salir del país algunas veces y no voy a poder recibir. No. ¿Está de chocolates? No. Lo que sucede cuando digo de que la van a inscribir o que no la van a inscribir, quiere decir que usted pone insatisfecha, INSAFOR la remueve de nuestro, digamos, de que usted pueda estudiar con nosotros y la pasa a cualquier otro centro de formación. Pero si usted pone satisfecho, entonces quiere decir que usted sigue con nosotros independientemente del siguiente nivel usted continúe o no. Porque que usted continúe el siguiente nivel depende mucho de si mandan los documentos para inscribirla o no. Ajá. Si van a seguir, no van a mandar los documentos, ¿verdad? Entonces no la inscriben. Eso. Está bien. Ok, esa sería la siguiente. Gracias. Ok. Vaya, ahora vamos al número 15. ¿Ya marcaron el 14? Sí. Bien, vamos al 15. Mencione qué otros cursos son de su interés. Puede pensar en computación, en Excel, PowerPoint, no sé, InfoPath, no creo que lo den. Tal vez Outlook y no sé qué otros. Entonces, Excel, Word, PowerPoint, todos esos sí. Pueden ponerlos o cualquier otro curso que sea de su interés. Y de ahí, el número 16, ustedes quieren poner comentarios, ahí tienen el espacio, pongan los comentarios que ustedes gusten. Al terminar, le dan en el botón Submit, enviar. Le dan enviar, al recibir la respuesta, mandan una captura de pantalla con su nombre en la base. En la base de esa captura de pantalla mandan su nombre. Porque el número telefónico no, o sea, no podemos identificarlos por el número telefónico. Pero sí, si ustedes ponen su nombre completo en la base de, se ha recibido su respuesta. Gracias por completar, se ha recibido su respuesta. Entonces, en la parte de abajo ponen su nombre, la envían al grupo de WhatsApp. Ahí voy a estar recolectando yo todos los mensajes y voy a ver cuántos han caído. ¿Ok? Una vez terminen, me avisan para pasarnos allá al grupo. ¿Sí, Jaime? Una consulta, disculpe. Yo en mi caso realicé la evaluación, no me equivoco, el día de ayer. Entonces, la captura de haber completado la encuesta la envié al número de WhatsApp que decía en el mensaje que me llegó. Entonces, ¿habría problemas? Siempre tendría que enviar la captura
al grupo de WhatsApp. Bueno, allí yo me sacudo, me lavo las manos, me limpio. El mensaje estaba claro. Hacerlo junto conmigo y que una vez termináramos todos juntitos, se iba a mandar esta información. Lo que no leyeron y lo hicieron ayer. I'm sorry. Consulten, una pregunta. Consulten con hola, teacher. Ajá, sí, Iván. Una consulta. Me estaba fallando un poquito el internet. El paso número 2, nombre completo sería inglés corporativo, ¿verdad? No, el nombre completo es el suyo. ¿Verdad? Ah, ok. Quiero ver si es. No, sí, sí. El nombre completo es el suyo. Ok, va. Solamente eso quería saber. Gracias. No hay problema, no tenga pena. Ok. Jaime y Melba, ustedes mandaron la encuesta. No se preocupen. Pregunten en el área técnica qué deben hacer ahora. Bien. No tengo una autoridad para decirles qué hacer. Yo podría suponer que la encuesta mandaran el mensaje como todos los demás, con su nombre en la base al grupo, pero no sé qué dirá el área técnica. Y no se preocupen que todos nos equivocamos, o sea, eso no es, o sea, jepo. Es que lo raro que me parece es que, según lo que menciona usted, aparecía que se iba a llenar en función a la clase, pero según el mensaje que yo recibí, no especifica eso, más que se completara y se enviara la captura al número del departamento técnico, si no me equivoco, de parte de inglés corporativo. Fíjese que yo le estaba leyendo lo que yo le estaba leyendo, no lo estaba leyendo de ningún otro lugar, del grupo donde usted está. Yo lo estaba leyendo del grupo donde usted está y estoy citando, literalmente, estoy citando el artículo número 3. En el artículo número 3 específicamente dice eso, pero como le dije, bueno, a lo hecho pecho. Es que ahí quizás, ahí hubo una equivocación, teacher. Porque en el correo que manda, el mensaje que mandaron al correo, no dice que lo tenemos que hacer con usted. En cambio, el mensaje que mandaron al grupo de WhatsApp sí dice, pero lo mandaron hoy tarde, si no me equivoco, hoy en la tarde o temprano, algo temprano. Y el correo lo mandaron ayer. Pero de la misma forma, ¿se acuerdan que yo les dije? Vamos a tener la encuesta el día de mañana. Ajá. ¿Verdad que el viernes dijo que lo íbamos a hacer el lunes? Yo les dije, el lunes tenemos la encuesta. Entonces, ¿qué quiere decir el lunes tenemos la encuesta? ¿Que ustedes lo iban a hacer el domingo o cualquier otro día? No, que el lunes la íbamos a tener. O sea, si la íbamos en nosotros, o sea, incluidos todos, ¿verdad? Pueden ver la grabación cuando les dije. Pero, o sea, no es entrar en detallitos y molestar. No, no se trata de eso. Lo que, como dice el dicho, lo que pasó, pasó. Lo que ya pasó, pasó, pues, o sea. Eso sí, ya no se puede regresar. Todo no se puede cambiar. Y tampoco, pues sí, yo digo, bueno, ¿quién no se equivoca en la vida? Todos nos equivocamos. Yo me he equivocado. Bueno, estoy viejo y me he equivocado como viejo, ¿verdad? Un millón de veces. Entonces, no se preocupen. Vaya, hagamos eso. Ustedes lo hicieron ayer. Manden el mensajito. Tomen la captura, pongan su nombre en la parte de abajo y manden. ¿Verdad? Jaime, Melba. Eso hagan. Y gracias por ser valientes y decir,
Hey, nos equivocamos y lo hicimos ayer, ¿verdad? Porque algunos solo se quedan calladitos, chicos, le la regué, ¿verdad? Pero no dicen nada. Pero sí los felicito por ser valientes y, ¿verdad? Dar la cara y decir, sí, me equivoqué y lo mandé ayer. Entonces, tomen la captura, mándenla y pónganla. ¿Ok? Voy a revisar entonces en este momento las que están recibiendo. Y para que ustedes vean que la estoy recibiendo, les voy a poner lo de WhatsApp. Para que ustedes mismos vean que está, que la estoy recibiendo. ¿Ok? Yo ya casi lo envío, Estelí. Ok, de acuerdo. Mándenlo cuando aquí van a estar cayendo. Es que se me descargó el teléfono cuando lo estaba llenando. Qué lástima. Conéctelo y así conectadito, mándelo. Ahorita lo estoy haciendo, que ahorita lo tengo conectado, ahorita lo estoy completando otra vez. Perfecto, no hay problema. Ok. Entonces, aquí les mando, bueno, les voy a compartir la pantalla para que ustedes mismos vean cómo van a hacer una consulta. Y digan. Dice. En el chat han mandado una que tenemos que mandar el número de DUI. Ajá. Hola, buenas noches. Pues, buenas noches a todos y todas. Estoy realizando monitoreo de INSAFOR. Estoy supervisando esta sesión y no quiero interrumpirles mucho porque sé que estamos llenando la encuesta. Me parece que esas son las indicaciones que está dando el teacher. Sí, así que les coloqué el mensajito en el chat para no interrumpirles y agradeceré puedan en este momento compartir sus datos si gustan en mensaje privado a mi usuario Flor Mestizo INSAFOR para que nos quede evidencia de que ustedes estaban recibiendo esta, por cierto, que es la última sesión, ¿verdad? Que ustedes ya finalizaron este curso. Así que me quedo aquí un momentito más, esperando que ustedes puedan colaborar enviando esa información. Así que muchísimas gracias. Gracias. Disculpe, ingeniera, se le mandaría, estarían mandando a su correo, a su número de WhatsApp. No, acá en el chat de Zoom. De okay. Hecho, ya recibí el mensajito privado de Brian Asensio. Muchísimas gracias. Así lo pueden enviar ustedes también en mensajito privado o si ustedes gustan, pues en el chat general, ¿verdad? Acá de la herramienta Zoom. Gracias. Ok, de acuerdo. Y eso no se borra cuando se termina cuando se cierra Zoom. Ah, es correcto. Es por ello que yo estoy recolectando las evidencias a través de screenshot en este momentito. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. Teacher, mandé un mensaje y dice que sí podemos enviarla de nuevo. Ok, de acuerdo. Mande. Ok. Bien regañado, teacher. No, para la próxima recordemos, ¿verdad? Sí, solamente... Sí. Hacerlos juntitos. ¿Sí? Como les digo, todos nos equivocamos. Ay, sí. Empieza. Sí, así es. Donde dice el teacher, mencione qué otro curso son de su interés. Ahí le agrego. Sí, en este punto, tal vez sería necesaria una lista de cursos optativo, ¿verdad? Que ustedes podrían seleccionar, porque seleccionarlos así sin saber que existen es más difícil. Pero yo les podría sugerir alguno de ofimática, por ejemplo, Excel, PowerPoint, Word, no sé, ¿verdad? Alguno de estos, yo sé que existen, entonces por eso es que se los recomiendo, pero ustedes pueden ponerlo ahí. Si no existe, al haber varias personas pidiéndolo, tal vez se los ofrezcan también. Bien. Ok, quiero ver cuántos tengo ya. Tengo 3. Bueno, aunque me gustaría que le colaboraran a la ingeniera mandándole la información
Ya terminaron de mandar la encuesta. Por favor, colabórenle a la ingeniera con sus datos para que ella pueda recolectarlos. Bien. Tengo 16 hasta el momento. Los que todavía no hayan mandado la información pueden hacerlo. Porque veo que solo hay 9. Teacher, yo ya le envié, está con el número 727802, que lo hago a través de la tablet de mi niño. Ah, de acuerdo, pero lo puso en el chat. Sí. ¿El chat general o se lo mandó en mensaje privado? No, en esta general, pero se lo puedo enviar también. Entonces, de alguna de las dos formas. Ok. Por favor, porque aquí en el privado, en el general solo hay 9.
Ok, ¿ya todos mandaron la información? Do we continue? Yes, teacher. Ok, excelente. Ingeniera, ¿recibió toda la información? Me parece que me faltan solamente dos personas, pero no quiero interrumpirle, así que si gusta puede continuar. Gracias. De acuerdo. Entonces ya escucharon, hay dos personas que parecen no haber mandado la información todavía. Por favor, háganlo y vamos a seguir con la clase. Vamos a ir a la asistencia. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Present, teacher. Excellent. Brenda Patricia Guzmán. Oh, sí, me acuerdo. Perdón que siempre se me olvida. Brian René Asensio Ruiz. Present. Excellent. Cecilia Margarita León. Present. Excellent. Daniel Eduardo López. Present. Excellent. Eduardo Alberto López. Present. Excellent. Eduardo José Méndez. Okay. Elmer Antonio Miranda. Present. Excellent. Eric Cristian Barahona. Bueno, él no está. Guillermo Alberto Alfaro. Present, teacher. Excellent. Iván del Cid Tobar. Present, teacher. Excellent. Jaime Guatemala. Present, teacher. Excellent. José Manuel González. Present. Excellent. Karen Elizabeth Girón. Present. Excellent. María Alicia Ortez. Present. Excellent. María Concepción Amaya. Presente. Excellent. Melba Lorena Martínez. Presente, teacher. Maybelline Melissa Guevara. Present. Excellent. Reina Estela Franco. Present, teacher. Excellent. Víctor Alexis Mancilla. Presente, teacher. Excellent. Luis Antonio Arias. Present. Okay, and thank you. And Jessica Patricia Guzmán. Okay. Hay dos personas, Eric y Jessica, que ya no continuaron. Ellos se retiraron. Y hay dos personas que no están presentes. Una por enfermedad, ella está hospitalizada, entonces no se encuentra, Brenda. Rogamos a Dios que ella se encuentre bien, o sea que pueda recuperarse de la enfermedad que tiene, es grave, esperamos que se pueda recuperar. Y Eduardo José Méndez, quien no vino el día de hoy. ¿Okay? Esos son las personas que están ausentes. Si ingeniera, si de ellos es la información que falta, no le van a poder mandar la información porque no se han presentado el día de hoy. Enterada, muchísimas gracias. Okay, my friends, let's continue. Okay. The next step is pre-task noun plurals. The purpose is to use singular in plural forms correctly. Okay. I would like you to look at the lists that we have here and the classification that I made here is for, I mean, to make it easy for you to find. Check over here. A baby, we have a baby, babies, lady,
Library, bakery, fly, city, university. What's a common characteristic they have? ¿Cuál es la característica común que tienen? La J por IES. Ajá. Continúe, por favor. Termination y J. The ending is Y. Ajá, the ending is Y. Baby. Okay, what happens when the word finishes with Y? What happens? Bye-bye Y, we drop the Y, change it for I, and add ES. Baby, babies. Lady, ladies. A library, libraries. A bakery, bakeries. A fly, flies. A city, cities. A university, universities. Okay, then we have another one. This was separated from the rest. Okay, let's see. What's that? Let me see. Well, mixed somehow. What's the similarity? What's the similarity that they have? How are they similar? Aha, the ending. What's the ending? ES. Aha. Yes, they all end ES in the plural, but in the singular, what's the difference? What's the similarity? If, pero hay una excepción con la primera. Aha. F, right? Letter F. Okay, so here is the sound. Sound F. The spelling of F is different, but the sound is the same. So we say knife, elf, and wolf. And of course, we have shelf and wife separated. Uh-huh. How do we make the plural? How do we make the plural? E-E-S. Excellent. Change the F for V, add E-S. Knife, knives. An elf, elves. A wolf, wolves. Okay. And a shelf, shelves. A wife, wives. Okay. So these are the other ones. Okay. Now then, we get to this other one. This other group. What's the similarity? Ending in double S. Okay. Yes, they end in double S. Excellent. And what's the plural for words ending in double S? What's the plural? ES. ES. Perfect. ES. A pass, passes. A class, classes. A kiss, kisses. And you say, teacher, what is a pass? Pass? Un permiso para entrar. Por ejemplo, si es un bus, bus pass es un permiso para subir al bus. ¿Verdad? Un pass. Pero si es, digamos, en una frontera, tienen un pass, los dejan ingresar. Pero también quiere decir piropo. ¿Okay? Un piropo. Si les tiran, they make a pass at you, les tiran un piropo. Okay, pass, make a pass. Okay, let's see the other ones. A watch, watches. Scratch, scratches. Okay. Todos estos tienen algo en común, que es todos son
es en el plural. Y es en el plural. Okay. A woman, bueno, eso ya vamos con el último grupo. Ok, what do they have in common? Irregulares. They are irregular. Irregular. A man, men. A woman, women. A person, people. Child, children. A mouse, mice. A goose, geese. A foot, feet. Okay. Excellent. A man, men. A woman, women. Yes, Karen? No, es que le faltó agregar el del diente. Ah, exactly. Faltaron los dientes hoy. Okay. A woman, men. I'm sorry. A man, men. A woman, women. A person, people. A child, children. A mouse, mice. A goose, geese. A foot, feet. Okay. Let's move. Remove the frames. Okay, let's continue with this. We have to discuss. Decide, is the adjective positive or negative? Is it positive or is it negative? Okay, fun, positive or negative? You say, teacher, what is fun? Divertido. Divertido, no gracioso, chistoso. Chistoso o gracioso es funny. Funny. Pero fun quiere decir que es positive. Disfruta. Ajá. Yeah. Okay, it's positive. Let's write P for positive. Yeah, P. P for positive, maybe a bigger P. Let's make a bigger P for positive. Positive, challenging. Teacher, challenging, desafiante, challenging. Uh-huh. Is that positive or negative? Negative. Positive. Para mí es positive. A mí me gustan los desafíos. Entonces, challenging for me is positive. Pero para algunos no. A algunos no les gusta. Entonces, pongamos que puede ser positivo o puede ser negativo. Okay? Positive or negative, depending on the person. Okay? Friendly. Positive. Positive. Para mí siempre es positive. Para algunas personas puede ser negativo. Si la wife sí. Es demasiado friendly con otra gente, a los husbands son celosos. Entonces, flag, ahí podría ser negativo, ¿verdad? Pero, digamos, friendly es positive. Engaging. Engaging quiere decir que nos atrapa y que nos hace interactuar. O sea, es de que participamos todos, es engaging. Participativo. Incluyente. Positive. Actividades, positive. Okay. Engaging activities. Activities que nos hacen interactuar. Engaging activities. Ok, rewarding. Gratificante, ajá, rewarding. Positive or negative? Positive. It's positive. Excellent. Uh-huh. Collaborative. Collaborative is what? Positive. Es que colaboramos, que se colabora, ¿verdad? It's positive. Positive. Okay. Flexible, positive or negative? Positive. Positive. Flexible is positive. Okay. Supportive. Supportive is positive or negative? Positive. Supportive, que apoya, ¿verdad?
no sé en español cómo se dice, apoyante, no creo. Ok, entonces, pero que apoya, entonces, supportive. Okay. Exciting. Exciting, que nos alegra mucho y que nos entusiasma, exciting. Positive, negative. Exciting. Positive. Positive, yes, positive. Caring. Caring, que se interesa, caring. Positive. Positive. Excellent. Positive. Ajá. Family owned. Family owned is negocio de familia. O sea que es de una familia. Positive. Positive. Professional. Professional. Positive. Yeah. Positive. Busy. A busy schedule, un horario ocupado. Busy. Negative. Negative. Si tiene un ocupado y le pagan más, el negativo. Positive, negative. Un ocupado, digamos, un horario bien vacío y por eso le pagan poquito, es negativo, ¿verdad? Entonces, en ese sería positivo. Busy. Busy schedule. Ok, busy. Pero podría ser negativo también. Pongámosle las dos. Depending. Ok. Fast pace. De ritmo rápido. Fast pace. Opinions can it be positive or is it negative? Positive. Positive. Fast pace. Positive. Okay. Innovative. Innovative. Positive. Or innovative also. Is what? Positive. Innovative. Positive. Positive. Okay. Cooperative. Positive or negative? Positive. 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 Motivating. Positive. And positive is positive. Okay. Comfortable. Comfortable. Positive. Positive. Integral. Positive too. Integral is complete. Not positive too. Desarrollo integral. O sea, desarrollo integral. So that is complete. Okay, let's continue. Now, this one, ustedes lo van a hacer en los grupos. Okay, this is something to do in the groups. We have events. Events son eventos, right? Events. Environment es environment. Ambiente, ambiente, environment, ambiente, settings, settings, ¿de qué es un setting? ¿De qué es configuraciones o algo así? No sé. Settings son configuraciones, son demarcaciones, ajá. Settings, sí. Place. Bueno, place, si saben. Schedule. Schedule. Schedule, horario. Schedule. Schedule es horario. People. People. Okay. Activities. También saben activities. Methods. Methods. Partners. Compañeros. Partners. Schedule otra vez. Results. 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 Resultados. Attitude, attitude, actitud, attitude. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Match the adjectives and nouns logically. Tenemos que conectar. For example, collaborative what? Collaborative environment, por ejemplo. Solo collaborative environment? Maybe collaborative people. Okay. Porque lo vamos a combinar no solamente con uno, sino con todos los posibles. Collaborative environment, collaborative people. Aún, tal vez, collaborative activities. Colaboración, ¿verdad? Collaborative partners. Uh-huh. Okay. Let's go to the groups and match the others. Okay? Let's go to the groups and match the others. The groups are opening. Please join. Jaime, you are in group three. Group three, you may join. Okay, great. Don't there. Okay, comencemos. Okay. No sé si, bueno, como el teacher hizo la 1, podemos continuar con la 2. Ah, okay, yes. Quiero ver. Okay, ¿y este con qué iría? Quiero ver con schedule, pienso yo. No sé qué dice. Podría ser flexible, ah, sí. Horario. Ajá, con las con las personas también. Ajá, people, schedule. Activities. Sí, career activities. ¿Dónde está? Ah, está. Okay. La people también. People. Sí, quiero ver. Parents. Partners. Okay. Environment. Ajá. Él así ya está jugando. Dijimos que con people. ¿Qué más? Con los compañeros, parece partners. Activities. Perdón. Corner. Sí, ahí. Vaya, la siguiente. Flexible. Puede aplicarse a la F con la people. Okay. Events. Vamos a marcar people. Puede ser también con settings, creo yo que también, ¿verdad? Sí, creo que events. Events. No, A. Little A. Okay. Hey, yes. Ajá, ¿qué más? ¿Con los métodos podrías? Métodos. Ah, okay. Schedule, ¿qué era? Schedule, ay, no. ¿Era el cuentas? ¿Perdón? Cuentas. Horario. Ah, horario, cierto.
Ah, entonces Flexi puede ir con sketch. Flexi, deja. Sketch. Yes. Okay. Engaging. Number three. Engaging activities. ¿Qué es engaging? Agarrar. Acaparar. Acaparar. Como que eso es mismo. Entonces, place puede ser uno. Engaging activities, actividades que nos hacen interactuar. Ah, ok. Events. Entonces sería la primera. Events. Podrían ser también. Ajá. ¿Qué más? ¿Cuál, Alejandra? Perdón. Place. Lugar. Sí. Ajá. Este. Okay. Sí. ¿Qué más? Activities. Activities. Ah, sí. Activities. No, Mel va a estar gozando. No soy yo. No es, perdón, es en mi casa. Lo siento. Métodos. Podría ser. Sí. No. Era como acaparar. O Guillermo, tampoco. Y en Gagin, si no estoy mal, es atractivo. Algo así. Entonces, en Gagin podría ser un evento atractivo. Personas atractivas. No sé si horarios atractivos estaría bien ponerlo. No sé. O la opción B. ¿Qué? Environment, ¿qué significaba? Se me olvidó. Ambiente. Ambiente. No sé. Play. Ah, también lugares atractivos. Ambiente significa. Environment. Supportive. Como support, creo que se viene siendo support. Setting es configuraciones. Setting. Y creo que es un setting. Configuración de soporte. Ajá. Método. No sé. Creo que método. Algo así. Ese no sé qué significa, métodos. Métodos, como un método matemático. Ah, pues también, configuraciones. No, pues, con ese también. Métodos de soporte. También place, o un lugar de apoyo. Ok. Place. Podría ser events también.
Sí, no estoy mal. Siempre, supportive que apoya. Supportive que apoya. Pero se puede referencia a una persona. Supportive partner, supportive people. Mm-hmm. El enredo. La tela de Spider-Man. Ya no lo logré entender. Puedes decir que son las redes del mundial. Muy confusa. Están pensando en el mundial ya. Semana de domingo. Solo el del domingo va a poder ver. Saturday. No, a las 4 de la mañana juega Argentina. Saturday. A esa hora vamos a estar conectados. A las 4 de la mañana juega Argentina. Bueno, yo dormiré. 4:00 in the morning. Yes, 4:00 in the morning. Saturday. Ah, okay. Saturday. 4:00 in the morning. Saturday or Sunday. Monday. Saturday. No, Saturday. Saturday, sí. Bueno, veré el reprise. Okay. Yo los comentarios. O los resultados, nada más. Ya va, pondré la alarma. Dígale, teacher, ahora que lo diga en inglés. Okay, now in English. I'll set the alarm up. Or I'll set up the alarm. Set up the alarm. Okay, vamos a ver. Yes, okay. Yes. Okay, study the following phrases. Study the following phrases. Following es siguiente. Estudie las siguientes frases. Study the following phrases. A large desk, a luxurious hotel, a big park, a fancy restaurant, a comfortable chair, a modern gym, an inexpensive bakery, a big supermarket, a modern office, a huge building, a wonderful playground, a large company, a fast service, delicious food, a clean park, a small boutique, an inexpensive hotel, a fast train, a polite waiter, a well-informed operator, a quiet place, a fast food restaurant, a crowded disco, a cheap hotel, a popular restaurant, a large city, a well-stocked store. Okay, questions? Well-stocked store, una tienda bien surtida. Bien surtida, una tienda bien surtida, well-stocked store. Any other question?
A crowded disco, teacher. A crowded disco. A disco that is full of people. Crowded. Crowded disco. A lot of people in the disco. Well stocked store. A well stocked store. ¿Qué era, Karen? Michael. Una tienda bien surtida. Ajá, perdón, me encontraba el micrófono. Eso. Es una tienda bien surtida. Uh-huh. Yeah, well stocked store. Okay, another one. Another question. And well informed operator. A well informed operator. Un operador bien informado. A well informed operator. A huge building. A huge building. You remember huge? Enormous, big, right? Huge. Building, edificio. Un edificio enorme. A huge building. A huge building. Okay. More questions? Teacher, inexpensive. Que no es caro. Inexpensive es barato, pero de una forma positiva. Cheap, que puede decir negativo. Pues porque puede significar tacaño. Cheap. Pero inexpensive, no. Inexpensive quiere decir que no cuesta mucho, ¿verdad? Es algo bueno y no cuesta mucho. Entonces es algo positivo. An inexpensive bakery. ¿Cómo traducimos entonces a cheap hotel? Repeat, please. Cheap hotel. Cheap hotel. A cheap hotel. Yes. Un hotel barato. Un pulguiento hotel. Ah, no, mentira, no hay duda. Un hotel pulguiento. Okay, a cheap hotel. A sleazy hotel. A sleazy hotel. A cheap hotel. Sí, un hotel de mala muerte. Un hotel barato. Pero si dice an inexpensive hotel, es decir, un hotel bueno y no caro. Pero si dice cheap hotel, entonces cheap puede ser negativo. No siempre, pero puede ser negativo. Ok. No more questions? Ok. Let's go and practice the pronunciation in the group. Practice saying the phrases. Please join. The groups are open. Elmer, Enrique, Alicia are in group one. Okay. Si quiere, Alejandra, comience con la primera columna. Okay. A large deck. A luxurious hotel, a big car, a fancy restaurant, a comfortable chair, a modern gym, an inexpensive bakery, a big supermarket, a modern office. Vaya, Ceci, la siguiente.
Use bill. Está bien. A large desk, a luxurious hotel, a big park, a fancy restaurant, a comfortable chair, a modern gym, an expensive bakery, a big supermarket, a modern office, a huge building, a wonderful playground, a large company, a fast service, delicious food, a clean park, a small boutique. Ah, ¿qué pasó? Disculpen que el internet me está fallando. Ya vuelvo con permiso. Permítanme. Vaya. Me gusta, continúe. Ah, sí estoy. Parte número 3 acá. Aquí es, vamos a practicar siempre el vocabulario, ¿verdad? Yeah. Y desde la primera, a large desk. Sí. A luxurious hotel. A big park. Y a fancy restaurant. A comfortable chair. A modern gym. Comfortable chair. Comfortable chair. A modern gym. An expensive bakery. An inexpensive bakery. A big supermarket. A modern office. A huge building. A huge building. A wonderful playground. A large company. A fast service. Delicious food. A clean park. A small boutique. An expensive hotel. A fast train. It's your sale. Okay. ¿Cómo se dice esa? A polite waiter. And well informed operador. Informed operator. A well-informed operator. A quiet place. A quiet place. A fast food restaurant. A crowded disco. A cheap hotel. A popular restaurant. A large city. ¿Cómo es esa palabra? A well-stocked store. Mm-hmm. Excellent. Okay, ladies and gentlemen, let's go to the attendance. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Brenda Patricia Guzmán, we say no, right? Okay. Brian René Asensio. Yes.
Present. Excellent. Cecilia Margarita León. Present. Excellent. Daniel Eduardo López. Present. Excellent. Eduardo Alberto López. Present. Excellent. Eduardo José Méndez. Elmer Antonio Miranda. Present. Excellent. Eric Cristian Barahona, no more. Guillermo Alberto Alfaro. Present, teacher. Excellent. Van del Cid Tobar. Present, teacher. Excellent, nice. Iván, okay. Jaime Guatemala. Present, teacher. Excellent. José Manuel González. Okay. Karen Elizabeth Girón. Present. Excellent. María Alicia Ortez. Present. Excellent. María Concepción Amaya. Present. Excellent. Melba Lorena Martínez. Present. Excellent. Maybelline Melita Guevara. Present, teacher. Excellent. Reina Estela Franco. Present, teacher. Víctor Alexis Mancía. Present, teacher. And Enris Antonio Arias. Present. Excellent. Y hoy se queda conmigo Víctor Alexis Mancía. Ladies and gentlemen, para mí es un privilegio estar con ustedes. Se me cuidan un montón. Okay, y buena suerte. Y sigan adelante y no se den por vencido. Ustedes pueden. Okay. Bye, bye. Gracias, teacher, por su paciencia y también por su dedicación. Gracias. Thank you very much. You're welcome. Take care, my friend. Thank you. Good luck in the next one. Okay. Be good. See you, my friends. Take care. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye-bye, Melba. Take care. Víctor, buenas noches. ¿Cómo puedo ayudarle, Víctor? Pues, ahorita estaba más que todo resolviendo lo de los... las tareas, porque hasta ahora me ayudaron para ingresar a la plataforma. ¿Quién le ayudó ahora a ingresar a la plataforma? Me escribió un muchacho de inglés corporativo y ahora me ayudó a ¿cómo se llama? Poder ingresar. Es que me tiraba como que estaba bloqueada y siempre, bueno, de hecho me dijeron de que si le había cambiado la contraseña y yo les dije, vea, que sí, vea, que la había cambiado porque no me dejaba ingresar. Entonces pensé que quizás yo la había regado y la sin querer la cambié y entonces la volví a cambiar, pero me decía que estaba bloqueada. Ajá. Entonces ahora que él le dio un reinicio y le volví a cambiar la contraseña, dejarle otra vez la de fábrica y ahorita estoy haciendo ya los test. De acuerdo, entonces lo dejo para que vaya a hacerlo porque necesito ingresar esa información antes de la medianoche. Sí, hoy. Ahorita estoy terminando, voy por ya por la cuarta, o sea, la cuarta semana. ¿Cómo se quiere ver? Permítame, es la... Ya le digo, permítame. Por la sesión 4. Ajá. Ajá, ahorita por lo último ya. Uh-huh. Ya hizo el final, el examen final. El medium term, no. El midterm ya lo hizo. Ya lo hice, sí. ¿Y el final ya lo hizo? No, ahorita todavía no he llegado. Al final todavía no lo he llegado. Ok. Ahorita estoy en eso, ajá. Comenzando estoy. Entonces lo dejo para que vaya a hacer eso porque necesito, como le dije, antes de la medianoche necesito meter esa información. Porque ¿cómo se llama? El curso ya lo archivaron, ya está archivado. Entonces, los cambios que se van a ir en la información esa, hay que trabajarlos antes de la medianoche, oye, porque ya terminó el curso. Entonces, sí. Hay que hacerlo hoy. ¿Okay? Ok. Oh, thank you. Teacher, y usted es el que da siempre el siguiente de...
Fíjese que esa respuesta la desconozco. No sé qué curso voy a dar el siguiente. Me mandaron un mensaje que dice, usted va a dar el módulo principiante, pero no dice qué, si es uno, dos, tres, no sé. Entonces, es que, no le puedo decir, no sé. Es que como me voy a cambiar de empresa y quiero meter los papeles para el siguiente, porque también acá yo me atrasé y hay días que me costaba meterme porque yo, pues como la empresa donde estoy, nunca cambiaban los papeles. De hecho, me perdí quiero ver dos cursos, me perdí porque se suponía que los tenían que enviar los papeles y la empresa donde yo estoy me hicieron esperar más de un mes para enviar los mentados papeles. Entonces me dejaron afuera dos veces. Entonces, yo después me desahucié y me metí en otro trabajo que era de nocturno. A las 6 salía de mi trabajo y a las 6 comenzaba el otro trabajo. Entonces terminaba a las 12, 1 de la mañana. Entonces yo me metía, por eso es que a veces estaba y no estaba, ¿verdad? Porque sí, también estaba en otro trabajo. Y yo se lo dije también, pero como la empresa, ¿cómo le digo algo? Pues me iban a sancionar, ¿verdad? Porque sí, la verdad no había sido culpa mía, ¿verdad? Yo ya no esperanzaba hasta que de repente la chica de inglés me escribió, mire, ya mandaron sus datos. Yo ya estaba en otra empresa, ¿verdad? Sí, trabajando. Ajá, pero sí quisiera meterme otra vez, pero a usted se le entiende un montón. Gracias. Entonces, bueno, primero Dios, no sabemos, ¿verdad? Pero primero Dios nos volvamos a encontrar y pueda ayudarle hoy. Perfecto. Cuídese, Víctor. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Igual ves, un gusto. Gracias. Cuídese. Le deseo lo mejor y voy a esperar a la medianoche para que haya terminado para guardar su progreso también para que lo incluyan entre los graduados hoy. Gracias, teacher. Okay. Good night. Take care, my friend. Good night. In my job, there are a lot of engaging activities. There's a hectic schedule. There's a busy schedule. There's a flexible schedule. There are collaborative partners. There are interesting methods. There are modern methods. There are nice people. There are interesting people. There are recurring events. There are engaging events, okay? There are scheduled events. There is a flexible setting. There is a collaborative setting. There is a flexible schedule. There are rewarding results. And there is a positive attitude. In your job, do you have a flexible schedule? Do you have a busy schedule? Do you have engaging activities? Do you have rewarding results? Do you use innovative methods? Do you have supporting partners? Is there a collaborative environment? Is there a positive attitude? Are there exciting events? Do you work in a comfortable place? Discuss the following questions. Do you work? Where do you work? How do you describe your job? Are you happy working there?
Is your job difficult? Do you have to work long hours? Do you get benefits? Do you have to work on holidays? When's your day off? What time do you usually start your work, your work day? Thank you very much for your time. This is the end of the course. Okay. Good luck in the next one. Okay, we stop here and we will continue together, hopefully, in the next one. If not, I wish you the best of luck.